Bhaktimirandasya Jnanandana Shalakaya Chakshurunlitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Anandalila Maya Vigrahaya Hema Bhadibhyat Chavisundaraya Chaitanya Chandraya Namo Chaitanya Chandraya Namo Chamsundar Shikanda Shikar Smaha Surali Manora Radhika Rasikamamakripanidhi Najivamitayavina Tivikyaya Devitam Namam Charanantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers, thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadiya Paramarada Tamaguru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupada, Ashtotara Satishi Rupanuga Charivarya, Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami. Primeramente ofrezco mis respetuosas reverencias como flores de lo, como pétalos de flores a los pies de loto de mi amado maestro espiritual, Asmadiya Paramadhyatma, Guru Pada Padma, Nitya Lila, Pravista, Om Vishnupada, Stotara Satara, Srila Bhakti Vedanta, Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times, the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Y en segundo lugar, igualmente ofrezco mis respetuosas reverencias a mi amado Param Gurudev y a Guru de su Guru, a Srila Prabhupada y a toda la sucesión discipular. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Vancha Kalpa Durva Sakra. Finalmente, mis respetuosas reverencias a todos los Vaishnavas y Vaishnavis aquí reunidos, Vancha Kalpa Durva Sakra. So, by the causeless mercy of Sri Gurana Gauranga, we are discussing the subject matter of Sri Guru Tattva. Por la misericordia sin causa de Guru y Gauranga, ahora estamos discutiendo el tema de Guru Tattva. Last week, we discussed why it is necessary to take shelter of Sadhguru, eternal spiritual master. La última clase hemos hablado y explicado cuál es la necesidad de tomar un maestro espiritual, un Sadhguru. Especially we gave evidence from the Srimad Bhagavatam to show how a conditioned soul cannot become free from anadya avidya, beginningless ignorance, by his own effort. Y especialmente hemos presentado evidencia de Srimad Bhagavatam como anadya avidya, el alma no puede liberarse a sí misma de esta ignorancia. So there must be another person who is in knowledge who can bestow that knowledge upon him. Y que debe haber otra persona fuera que le brinde este conocimiento. So that other person is God. Y entonces esa otra persona es Dios. But God does his awareness. He is absorbed in his pastimes. He is does not interact with the external material energy. Pero la conciencia de Dios está absorta en sus propios pasatiempos y entonces por eso no interacciona con las almas de este mundo. Mm-hmm.
But the pure devotees of the Supreme Lord who are in this world, they see the sufferings of the conditioned souls here and their heart melts with compassion for them. So the mercy of Supreme Lord comes to the living entities exclusively through the medium of his pure devotees, not directly. Pero entonces, los devotos verdaderos, los devotos puros que se encuentran dentro de este mundo material, ellos sí ven y experimentan ese sufrimiento que tienen las almas condicionadas aquí. Y entonces, esa misericordia de Dios solo viene a través de estos sus devotos puros, es decir, ellos son el medio por el cual llega la misericordia a las almas condicionadas. So, the mercy of Supreme Lord comes to us exclusively through his pure devotees in this world. It cannot come directly. Entonces, exclusivamente esta misericordia del Señor Supremo viene a través de sus devotos puros. No puede venir directamente hacia nosotros. Then last week we discussed how Sri Guru is a pure devotee, but at the same time, Sri Guru is considered to be the Prakash or manifestation of Supreme Lord himself. Y hemos visto también en la anterior clase cómo Sri Guru es un devoto puro, pero también es un Prakash, es decir, una manifestación del Señor Supremo. Mm-hmm. In fact, Srila Vishwanatha Thakur said that one should consider one's spiritual master to be direct manifestation of Sri Krishna himself, Swayam Bhagavan, that is Sri Krishna of Vrindavan. Y de hecho, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dice que uno debe considerar a su maestro espiritual la manifestación directa de mismo Krishna, de Swayam Bhagavan, Sri Krishna en Vrindavan. That means, if one will consider Guru to be just a great scholar, or even a great sage or rishi, or even an expansion of Krishna, such as Lord Narayan in Vaikuntha, or any other avatar, then he will not be able to make even one step in progress towards the service of Krishna in Goloka Vrindavan. Y dice él que incluso si uno considera a su maestro espiritual como una expansión o como un gran rishi, como un gran sabio, como un gran erudito, o incluso lo considera como una expansión del señor Krishna en Narayan o como un avatar, él no va a hacer ningún paso, ningún progreso hacia el servicio de Krishna en Goloka Vrindavan. Mm-hmm. So, I hope that you all learned the verse that we discussed last week from Sri Chaitanya Charamrita, Adi Lila, chapter 1. Yadyapi amara guru Chaitanya Radas, tatapi janya amit tahara prakash. Although I know my spiritual master is the servant of Chaitanya Mahaprabhu, I also see him as the prakash, one form of Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, espero que hayan podido aprender este verso del Chaitanya Charitamrita, en donde dice, yo sé que mi maestro espiritual es un sirviente de Chaitanya Mahaprabhu, pero también sé al mismo tiempo que él es un Prakash, es una expansión de Chaitanya Mahaprabhu. Now, this week, we want to discuss the following verses of Chaitanya Charitamrita. First of all, Guru Krishna Rupaya Shastra Pramane, Guru Pekrishna Kripa Karin Bhakta Gani. Sri Guru is a form of Krishna. According to the verdict of the scriptures, Sri Guru is the form of Krishna in which Sri Krishna bestows his mercy on the living entities. Entonces, el día de hoy vamos a aprender este verso, que también es del Chaitanya Charitamrita, que es Guru Krishna Rupa, que quiere decir que Sri Guru es la forma de Krishna por la cual Krishna da su misericordia a sus devotos. Then Srila Krishna Skaraj Goswami Pad, he says that Shikshu Guru Keto Jani Krishna Raswaru Antaryami Bhakta Shrasta E Duiru. The meaning is that the Shiksha Guru is Krishna Swarup. Y entonces en este verso se dice que el Shiksha Guru es el Swarup de Krishna. And the
Shikshu Guru has two forms, Antaryami, in your heart, that is Krishna in the heart, Antaryami, Bhakta Shrestha. And among the Vaishnavas that you can see in the world, the best among those Vaishnavas, the most advanced among those Vaishnavas, he is also the another form of the Shiksha Guru. Y entonces, el Shiksha Guru tiene dos formas. Una que es Antaryami, es decir, Krishna mismo en tu corazón. Y luego, dentro de una asamblea de Vaishnavas, dentro de un grupo de Vaishnavas, aquel que es el mejor, aquel que es el más avanzado, es otra forma de Shiksha Guru. Now, if we look at these two verses, one verse is saying that Guru is Krishna Roop. That is, the Diksha Guru is Krishna Roop. And the other verse is saying, Shiksha Guru Keto Jani Krishna Raswarup. And the Shiksha Guru is Krishna Swarup. Y entonces al analizar estos dos versos, vemos que en el primer verso se dice que, que el Guru es la forma de Krishna. Entonces ese es el Diksha Guru. Y en cambio, el Shiksha Guru, en el segundo verso, se explica que es el Swarup de Krishna. Shiksha Guru, Swarup de Krishna. So, yes, so there are two terms here. The Diksha Guru is Krishna Roop. Shiksha Guru is Krishna Swarup. Now we want to explain what is the difference. Entonces, aquí hay dos términos que tienen que estar claros. El primero es que la forma de Krishna, el Rupa de Krishna es Diksha Guru. Y, y el Diksha Guru es el Swarup de Krishna. Y eso es lo que vamos a explicar. So Krishna Roop and Krishna Swarup. Es Krishna, el Roop de Krishna, Rupa Krishna y Swarup de Krishna. Only this is Sanskrit term. Krishna Roop, Krishna Swarup. Don't translate into Spanish. Krishna Roop, Krishna Swarup. These two terms are there. Now, the word Roop, as we know, means form. Entonces, Krishna Rupa es la forma. And what does Swarup mean? Swarup also means form. ¿Y qué es lo que significa Swarupa? Swarup también significa forma. But Swarup can also mean nature or character. Pero también Swarupa puede significar la naturaleza o el carácter. So, here, Krishna Roop means the transcendental form of Krishna, and Krishna Swarup means his personality, his characteristics, his nature. Entonces, Krishna Roop quiere decir que es la forma, es decir, su forma trascendental. Y Krishna Swarup, ¿qué quiere decir? Su personalidad, sus características, su naturaleza. So, the meaning is this, that the Diksha Guru, through the medium of the Diksha Mantra, Gopal Mantra, he acquaints the disciple with the form of his Ishtadev, the form of his beloved Lord. Entonces, ¿cuál es el significado? Que a través del Diksha Guru, él otorga, él brinda a través del Gopal Mantra, él da y brinda a su discípulo la forma trascendental de Krishna, es decir, la forma dulce de su Ishtadev. Then, once a devotee has realized the beautiful form of Krishna, now, in order to serve Krishna, that devotee will have to know the heart of Krishna, the personality of Krishna, because we cannot serve, we cannot please someone without understanding their heart. Y entonces, así, para servir a Krishna, no basta simplemente ver su forma bella, sino que tenemos que conocer su corazón, su personalidad, porque para servir y complacer a alguien es necesario conocer el corazón y la naturaleza de él. So, the Diksha Guru acquaints us with the form of Krishna, and then the Shiksha Guru acquaints us with the heart of Krishna so that we can serve him according to his the cherished innermost desires. Y entonces así el Diksha Guru nos brinda, nos otorga la forma, bella forma de Krishna, y el Shiksha Guru nos enseña a servirle, nos entrega el corazón de Krishna, su personalidad.
y servir de acuerdo y servirle de acuerdo a sus deseos. So the question comes, is there a difference between Krishna's body and his mind or personality? Entonces puede surgir la pregunta si existe alguna diferencia entre el cuerpo de Krishna, su personalidad, la mente de Krishna. Deha dehi vivago yam nesrei vidite kochit. For the conditioned soul, there's a difference between their body and their soul. But for God, there's no difference between his form and his personality, his self. Entonces, en este verso, deja de, y se dice que para el alma condicionada sí existe diferencia entre su cuerpo material y su mente y su alma, pero para Dios no existe diferencia entre su personalidad y su cuerpo. So, just as there's no difference between Krishna Rupa and Krishna Swarup, his form and his personality, so similarly, there is no difference between Diksha Guru and Shiksha Guru. Because one is Krishna Rupa, and one is Krishna Swarup. Y entonces así, el Krishna Rupa y el Krishna Swarup no tienen ninguna diferencia. Entonces tampoco existe diferencia entre el Diksha Guru y el Siksha Guru. Just as one commits an offense to think there's a difference between Krishna's form and Krishna's qualities and personality, etc. So it is an offense to think that there is a difference between Diksha Guru and Siksha Guru. Entonces, así como se considera una ofensa que hay en encontrar una diferencia entre la forma de Krishna o el Swarup de Krishna, el Rupa Swarup de Krishna, entonces de la misma forma será una ofensa encontrar diferencia entre el Diksha Guru y el Siksha Guru. So, the function of Diksha Guru and the function of Siksha Guru are two functions which appear in this world through the pure devotee. Entonces, la función de un Diksha Guru y la función de un Diksha Guru y de un Siksha Guru, esto se manifiesta a través de un devoto puro aquí en el mundo material. So this is Guru Tattva, the principle of Guru. Don't confuse it with any one particular individual personality. Like in a cult, everyone is following this personality, and before that personality there was no one like that, and after that personality there will be no one like that. There's no conception of the eternality of the Guru Tattva. Entonces, aquí estamos explicando lo que significa el principio de Guru Tattva, el concepto de eterno del Guru Tattva. No estamos viendo específicamente, no consideran a una persona en específica o a una personalidad en específica, considerando que antes de esta personalidad no había nadie igual a él y después de esta personalidad tampoco es que vaya a haber alguien igual a él. No estamos considerando esto, sino que el principio eterno de Guru Tattva. So we can make it clear with some practical examples. Vamos a aclarar esto con ejemplos prácticos. For example, one person may accept diksha from his guru. Por ejemplo, una persona va a recibir diksha de su guru. And then later, when that guru may leave the world, and later they will receive shiksha from another Vaishnava. Y tal vez este guru deje el mundo y después vaya a recibir siksha de otro Vaishnava. So Guru Tattva is one. Entonces Guru Tattva es uno. That is called Akhanda Guru Tattva, the indivisible original Guru Tattva. Entonces Akhanda Guru Tattva significa el principio indivisible y eterno del guru. But in his Diksha Guru, then the function of Diksha Guru is manifest through one Vaishnava, and then later the function of Siksha Guru is manifest through another Vaishnava. Y entonces la función, por ejemplo, de Diksha Guru se ha manifestado en un Vaishnava, pero después la función de Siksha Guru se puede manifestar en otro Vaishnava. Now it may be that another person, they take shelter of their Diksha Guru, and their Diksha Guru lives a very long time. So, after some time, that person realizes the form of Krishna, and now the same person, now the function of Siksha Guru comes in the same person who was the Diksha Guru. Now the function of the Siksha Guru is acting through him to acquaint that mature disciple with Krishna's innermost heart.
Entonces, también puede ocurrir lo siguiente, que el Diksha Guru puede vivir por mucho tiempo, un largo tiempo, y entonces la función de Diksha Guru se manifiesta a través de él. Y cuando el devoto alcanza una madurez, es decir, que ya se le ha revelado la forma de Krishna, y el devoto está maduro, también ahí puede ejercer también el mismo Vaishnava, la misma persona, la función de Siksha Guru, es decirle, brindarle instrucciones para saber el corazón de Krishna. Yes, yes. So, the Guru Tattva is one, and depending on the advancement of the devotee, the first installment is the function of Diksha Guru, to make your sambandha relation with Krishna, and then afterwards the function of Shiksha Guru to help you enter into profound understanding of the heart of Krishna. And these functions, they may appear in the same one person at different times, or they may appear in different pure Vaishnavas at different times. Entonces, este principio de Guru Tattva va a depender mucho del estado de avance del devoto. Puede manifestarse primeramente el Diksha, ¿no? El Diksha Guru, el cual hace el primer paso, que es el instalar el Sambandha, la relación que puedas tener con Krishna. Y posteriormente, con el tiempo, esta misma personalidad puede hacer la función de Siksha, que puede instruirte en el conocimiento profundo de servir el corazón de Krishna. Entonces, puede manifestarse que en diferentes tiempos puede ser el mismo guru, Diksha y Siksha, o puede ser que también en diferentes tiempos y diferentes Vaishnavas se manifieste el Diksha y el Siksha. Even one Vaishnava at the same time, he may be manifesting the function of Diksha Guru to one person, while manifesting the function of Shiksha Guru to another person at the same time. Y también se puede dar que al mismo tiempo un Vaishnava puede ejercer como Diksha Guru para un devoto, pero también puede ser este mismo Vaishnava Siksha Guru para otro devoto. So now let's look in detail at the specific function of Diksha Guru. Ahora vamos a adentrarnos a explicar en detalle la función específica del Diksha Guru. First, we should know the meaning of the word Diksha. Vamos a saber primero cuál es el significado de la palabra Diksha. Dipya gyanam yato dadyat kurya papa sa sanshaya chasmat diksheti sa prakta deshikai statpako vidai. This verse from the Vaishnava Tantra, he is quoted by Srila Jiva Goswami in Bhakti Sandarbha. Entonces, en esta palabra, en Divya Gyan, este verso que acaba de repetir, está en el Vaishnava Tantra, pero también ha sido citado por Jiva Goswami en su Bhakti Sandarbha. Mm-hmm. So here he is saying that learned persons know that Diksha is the process by which the spiritual master imparts, he gives something and he takes away something. Di means diyate, he gives, and ksha means he's taking away. Entonces se explica en este verso que las personas eruditas dicen que a través del diksha, este proceso es que el maestro espiritual otorga algo, di, que viene de díyate, que otorga, que da, y ksha es algo que toma, que saca. Mm-hmm. So di, something is given, and ksha, something is destroyed. Entonces, di es algo que da, que otorga, y ksha es algo que quita, que destruye. Mm-hmm. So what is given? Divya gyan. That means a transcendental knowledge. Entonces, ¿qué es lo que da? Es divya gyan, que es el conocimiento trascendental. So, this phrase transcendental knowledge is very vague in all languages. So it's a very specific term in this context. Entonces, este concepto de conocimiento trascendental puede ser algo muy vago en muchos lados, pero aquí es algo muy específico.
Here, Srila Jiva Goswami Pada explains that Divya Gyanam Hyatra Srimati Mantre Bhagavat Surupa Gyana Tena Bhagavat Sambandha Vishesh Gyanam Cha. The word Divya Gyan, divine knowledge, means the realization of the form of Krishna. And your Bhagavat Vishesh Gyan, your special relationship with the form of Krishna, which is imparted in the form of a mantra. Entonces, aquí este concepto de Divya Gyan, este conocimiento divino, Jiva Goswami nos explica que este conocimiento es la realización, la experimentación que tienes tú de la forma de Krishna, y que a través de un mantra se te da la relación especial y específica que tienes con una forma de Krishna. So, in Divya Gyan, there are three ideas. First is, this divine knowledge is given in the form of a mantra. That is the Diksha Mantra, Gopal Mantra. Entonces, este Divya Gyan se da en tres formas. La primera es en forma del mantra, del Gopal Mantra, de los Diksha Mantras. And this mantra will reveal the form of your, the form of God with whom you're related, and also your Vishesh Sambandha, your particular relationship with Krishna in one of the five rasas. Y entonces este mantra va a revelarte a ti la forma de Dios y te va también a entregar tu Vishesh Sambandha, es decir, la relación específica que tengas con Krishna en los cinco tipos de, diferentes de raza. In Vrindavan, Shantarasa is latent there, it is not manifest. So, among the four primary rasas. Y bueno, y Santa Ras no está completamente manifiesto en Vrindavan, entonces va a ser dentro de los cuatro tipos de razas. So, sometimes people ask this question, what is more important, the Hare Krishna Mahamantra or the Diksha Mantra? Muchas personas preguntan, ¿qué es más importante, el Hare Krishna Mahamantra o los Diksha Mantras? Mm-hmm. So, the function of the Diksha Mantra is to impart transcendental knowledge, that is the anksha, to take away pap, that means the impressions of sins, of material activities, attachments and material desires in the heart. Entonces, ¿cuál es la función de los Diksha Mantras? Di, que te va a dar conocimiento trascendental divino, pero que también es Ksha, que quiere decir que destruye, o sea, su función es de tomar, de llevarse, de destruir el Pap, que son las impresiones previas, acumuladas, los deseos, perdón, los malos hábitos o anartas. You see, because of our past samskaras, impressions of materialistic activities, we have vikshipta chitta, that is a distracted state of mind. Entonces vean, nosotros por nuestras samskaras previos, por las impresiones pasadas previas, tenemos un vikshipta chitta, que quiere decir. And we have what is called kadariya shil. That means our behavior tends to, we behave in a way which is often irreligious or impious. So that impious or irreligious, the non-meritorious behavior is called kadariya shil. Y también estas impresiones previas nos aportan a nosotros un kadariya shya, que quiere decir un comportamiento que es irreligioso, que es impío, que no es meritorio. So, because of the tendency to have a restless mind, and because of the tendency to be involved in the irreligious activities, this is why when we chant the holy name Hare Krishna, we cannot experience the power of the holy name. Y entonces, debido a esto,
Debido a que tenemos una mente inquieta, inestable, turbulenta, que es, es la bichita chita, no, y también tenemos este comportamiento que es irreligioso, impío, no podemos experimentar el canto puro del mantra Hare Krishna. So Diksha is a process by which we become free from the Vikshipta Chitta and Kadariya Shio, distracted mind and the tendency to perform the irreligious activities, and then we are able to experience the power of Krishna's holy name, the Hare Krishna Mahamantra. Entonces, esto es lo que hace el Diksha. El Diksha destruye tanto esta mente distraída e inquieta, y también destruye la tendencia de nosotros comportar, de tener un comportamiento irreligioso. ¿Para qué? Para que podamos experimentar el poder de los santos nombres de Krishna, el Hare Krishna Mahamantra. So, this question, what is more important, the holy name, the Hare Krishna Mahamantra, or the Diksha Mantra, can be answered in this way, with another question. What is more important, the rice or the pot? Y entonces, para también responder esta pregunta de cuál es más importante, el Hare Krishna Mahamantra o los Diksha Mantras, también podemos responderla a través de hacer otra pregunta, que es, ¿qué es más importante, el arroz o la olla, la cacerola o el pote en el que se vaya a cocer el arroz? You see, you cannot eat a pot, so the rice is more important than the pot. Entonces, vean, ustedes no pueden comerse el pote o la olla. Entonces el arroz es más importante que la cacerola o que la olla. But at the same time, you cannot eat uncooked rice. You cannot digest uncooked rice. Y entonces, al mismo tiempo, tú no puedes comer un arroz crudo. Entonces, ¿qué es importante? So the pot is also necessary. Entonces es importante también tener la cacerola o la olla para cocer el arroz. So when you put the raw rice into the pot, then you can cook it and it will become very soft and fragrant and delicious. Y entonces así, cuando tú pongas el arroz crudo dentro de esta cacerola, vas a poder cocerlo, y así cuando esté cocido va a ser algo muy suave, fragancioso y fácil de digerir. Entonces sí lo vas a poder comer. So in the same way, the Hare Krishna Mahamantra is the most important. But in our conditioned state, we cannot taste how sweet it is, and so we have to follow the process of Diksha. By following the process of Diksha, then we'll be able to taste the sweetness of the holy name, the Mahamantra. Y entonces, de la misma forma, de este ejemplo, el Hare Krishna Mahamantra es importante, es más importante, pero debido a nuestro estado condicionado, tenemos que seguir un proceso, es el proceso del Diksha. ¿Para qué? Para que nos habilite a nosotros a probar la dulzura de los santos nombres de Krishna, el Hare Krishna Mahamantra. So, how does Diksha help us experience the sweetness of the holy name? Entonces, ¿cómo es que este Diksha nos ayuda a nosotros para experimentar la dulzura del santo nombre? First of all, we should know that Diksha is a process. Primeramente, tenemos que saber que Diksha es en realidad un proceso. It is not just one moment. Though it's possible that a guru can bless a disciple at once, he can realize everything. But generally, in Kali Yuga especially, that is not the case. So Diksha is a process. Entonces, Diksha es un proceso, aunque raramente puede ocurrir que el guru en un momento pueda dar bendiciones a su discípulo y el discípulo pueda realizarlo todo. Pero en el caso de Kali Yuga, no es así, es un proceso entonces el Diksha. So one should not think, if a person has received Diksha, one should not think, I have Diksha, my Diksha is complete and done, it's finished. Y entonces uno no debe pensar que cuando recibe Diksha diga, oh, ya tengo el Diksha, mi proceso está completo porque ya. But rather, when the spiritual master gives the Diksha mantras, then the disciple should think, oh, very mercifully, my Gurudev has allowed me to enter into the school of Diksha.
Al contrario, entonces el discípulo al recibir el diksha del maestro espiritual, él debe pensar, oh, misericordiosamente, mi maestro espiritual me ha permitido entrar a este proceso de diksha. So if someone goes to school on the first day, they cannot say that they have graduated. They'll have to study all the classes and do all their coursework, and there'll be some examinations. Afterwards, they can graduate. So diksha is like that also. We enter into the school of diksha and we'll have to serve and study carefully. There will be some tests in our life. And then when we have darshan, we realize the beautiful form of Krishna in the diksha mantra, then our diksha has become mature. Entonces es así, es que el discípulo dice que el guru le ha permitido entrar a la escuela del diksha. Entonces, ¿qué pasa en una escuela cuando tú entras? No es que directamente entras y te gradúas, sino que pasa un tiempo en el cual tú estudias, en el cual pasas cursos, en el cual también va a haber pruebas, va a haber exámenes, y estas mismas pruebas pueden ser pruebas de la vida que cuando tú recibes el diksha. Entonces, el diksha va a estar maduro y completo cuando tú hayas logrado tener el darshan, la forma de Krishna. So, when a disciple takes shelter of his spiritual master, then the spiritual master will make some order in his life. He will have to wake up at this time. He will have to perform the Mangalartik and the noon artic and the evening artic. He'll learn how to serve the deities. In serving the deities, he'll have to take shower, wear clean cloth and tilak. In this way, his life becomes regulated in such a way that his mind can become steady and he can overcome the sinful life. So in this way, by following the process of diksha, the disciple becomes free from vikshipta chitta and kadarya shil. Y entonces cuando el discípulo toma refugio en su maestro espiritual a través del diksha, ¿qué quiere decir? Que el maestro espiritual, el guru, pone orden en su vida y le dice y le da una serie de regulaciones. ¿No? Por ejemplo, le dice cómo participar en los artics de la mañana, del mediodía, de la noche. También le enseña cómo servir a las deidades. Le enseña cómo para servir a las deidades tiene que tomar baño, ponerse tilak. Entonces, de esta forma, el maestro espiritual regula la vida del discípulo. ¿Para qué? Para que el discípulo pueda desarrollar, cultivar o la estabilidad de su mente y también superar esos comportamientos que son pecaminosos. Entonces, a través del diksha se remueve tanto el vikshita chitta como el kadarya sha, es decir, estos dos remueven. Yes. Now, so this is the first way in which the process of diksha helps us come to the stage where we can relish the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Y entonces esta es la primera explicación, es el primer paso por el cual Diksha nos ayuda a nosotros a través de este proceso poder saborear la dulzura del canto de Hare Krishna Mahamantra. Now, let's look at the second way in which the process of Diksha helps us relish the holy names of Sri Krishna and develop praying pure love. Y entonces ahora vamos a examinar el segundo paso por el cual Diksha nos ayuda a nosotros a saborear la dulzura de Hare Krishna Mahamantra. Once there was a brahmachari staying in the Gaudiya Math. Hubo una vez un brahmachari que se quedaba en el Gaudiya Math. And in the morning after Mangalarti and chanting Hare Krishna, he used to meet with some of the people who are visiting the temple every day. Y entonces así, él vivía en el mat y después de el Artic, en la mañana, él después se relacionaba con personas que visitaban el mat durante, después de... Those persons who were coming and going, sometimes they would leave a newspaper on the bench in the mat. Y algunas veces estas personas que iban y venían y entraban y salían del mat, dejaron el periódico en la escalera. So that brahmachari, sometimes you would pick up the newspaper and have a look. What's in the news? Y algunas veces este brahmachari agarraba el periódico y leía y decía, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuáles son las noticias? And you know, the news is very often news of some disaster. The 10,000 people have died from an earthquake.
20,000 people have died from a tsunami, etc. It's common to read these things. Y entonces, ustedes saben que muy seguido las noticias son así como 10,000 personas murieron en un tsunami, en terremotos, o que murieron miles de personas en un tsunami. Bueno, son noticias así como desastrosas. Mm-hmm. So, one day, he picked up the newspaper and he read that there was one magistrate, one judge in Bengal, and he had died. Y entonces así un día ocurrió que él agarró el periódico y leyó la noticia de que había un magistrado en Bengal que había muerto. And he, at once he dropped the newspaper and he fainted. Y así en una él soltó el periódico y se desmayó. Mm-hmm. Now the question comes. So many times he read in the newspaper of thousands of people were dying and it did not affect him. But on this day, he read only one person died, and it affected him so strongly. Why? Y entonces, aquí surge la pregunta, y dice, él había leído tantas veces anteriores que murieron miles de personas, ya sean en terremotos o tsunamis, pero ahora que lee la muerte de una sola persona, él se desmaya. ¿Por qué? Because that magistrate, that one person who died, was his father. ¿Por qué? Porque esa persona que murió, ese magistrado que murió, era su padre. Because he had a relationship with him. Entonces, porque tenía una relación con él. Unless we have some banda, a relationship, we cannot become absorbed in any emotion. Y a menos que nosotros tengamos sambanda, tengamos relación, no podemos absorbernos en ninguna emoción. You can hear that a million people have died and you will not shed one tear. But if someone with whom you have a relationship dies, then at once you become absorbed in remembering them. Y entonces así, de la misma forma, tú puedes escuchar que millones de personas mueren y tú no vas a derramar ni una sola lágrima. Pero si te enteras que uno de tus bien querientes, de los que con el que tienes una relación, una persona muere, entonces sí vas a llorar por esa persona. Our mind becomes absorbed in whomever we have a relation, and if we don't have a relation, sambandha, then we never become absorbed in that person. Entonces nuestra mente se absorbe con la persona que tengamos una relación, no se absorbe con las personas que no tengamos una relación. So, at the time of Diksha, the spiritual master reveals to the disciple who is the Ishtadev, who is the object of your love, and what kind of relationship you have. Y entonces, al momento del Diksha, el maestro espiritual te revela a ti tu Ishtadev, es decir, y la relación que tienes con esa, con Dios, con Krishna. And even though the disciple has not seen Krishna, doesn't know Krishna, but that's, they begin to always think about Krishna in terms of that relationship. And so that samskar, impression of relationship, day by day becomes stronger and stronger. Y aunque el discípulo no haya tenido una experiencia directa de Krishna y nunca lo haya visto, simplemente porque el maestro espiritual le ha dicho su relación y le ha revelado esa relación, el discípulo día tras día se absorbe en esta instrucción del maestro espiritual y va haciendo samskaras. So, my Gurudev used to give a very sweet example. It's a little difficult to understand coming from another culture, but if you can appreciate something, what was the Vedic culture in India, then you will relish this example and see how it illustrates the process of Diksha. Srila Gurudev solía dar un ejemplo muy dulce que ilustra este proceso. De repente no lo puedan entender porque viene desde la cultura védica, pero si pueden entender alguito, van a poder disfrutar de este ejemplo. In the Vedic culture, young girls are very shy. En la cultura védica, las mujeres jóvenes son muy tímidas. And when they're approaching the age when it's time for their parents to arrange their marriage, then if they overhear that the parents are talking with each other about arranging the marriage, they'll become so shy. Instead of trying to listen, they'll run away and hide in their room.
Y entonces, cuando se aproxima la edad de que los padres arreglen su matrimonio de estas muchachitas jóvenes, ellas, al escuchar que sus padres están hablando sobre este tema, como son muy tímidas, en lugar de continuar escuchando esta conversación, ellas corren y se esconden debido a su timidez. So one day, the father of one girl, he decided, I should try to find a suitable husband for my daughter because she's approaching marriageable age now. Y entonces, así, en este ejemplo dice, el padre vio que ya su hija estaba acercándose a la edad para casarse, entonces decidió buscar un esposo que sea adecuado para su hija. So, he went, and it was a small village, so he went to the village barber, because the village barber is cutting everyone's hair, so he knows all the boys in the village. Y entonces, aunque él pertenecía a una villa, a una aldea pequeña, él se dirigió hacia la aldea de un barbero, de un peluquero, porque el peluquero o el barbero conoce a todas las personas de alrededor. Mm-hmm. So, then the father asked the barber, and the barber said, yes, I think that I know just the right boy who would be a suitable husband for your daughter. Y entonces así este padre fue y le preguntó al barbero, y el barbero le respondió y le dijo, oh sí, creo que yo conozco a una persona que va a ser muy adecuada de esposo para tu hija. So, he told who that person was, and then that father, he sent his elder sons to go and spy on the boy. Y entonces así le reveló el nombre de este muchacho, y el padre mandó a sus hijos mayores a que espíen a este muchacho. Because some boys, when school is over, they run out of the school, and then they just play games in the streets. But this boy, when he came from school, carrying his books, he directly went home and did his homework. Y entonces saben que muchos de los muchachos, cuando termina el colegio, cuando termina la escuela, ellos van y juegan directamente en la calle o se hacen juegos. Pero este muchacho que cargaba sus libros al terminar la escuela, se dirigió directamente a su casa y empezó a hacer sus deberes, sus tareas. So then, that father, he determined that this boy is very well behaved and disciplined and serious about his education. Y entonces así el padre determinó de que, oh, este muchacho es alguien muy determinado, muy disciplinado con todos sus estudios. Mm-hmm. So then he went and he met with the parents of that boy. Y entonces él así se acercó y se encontró con los padres de ese muchacho. Mm-hmm. And they agreed, yes, our son will be married to your daughter after some time. Y entonces así los padres del muchacho acordaron y estuvieron de acuerdo en que sí, está bien, mi muchacho sí se va a casar con tu hija después de algún tiempo. So then, the father came home. Y entonces así el padre regresó a su casa. And he told his daughter, oh, your marriage has been arranged. Y le dijo así a su hija, oh, tu matrimonio ahora ha sido arreglado. And the name of your husband is Gopal. Y el nombre de tu esposo es Gopal. Mm-hmm. He is very well behaved. Él es alguien muy bien comportado. And very intelligent. Y muy intelligent. Sorry? And polite. Y muy educado. So she began to, first she heard his name. Y entonces ella que empezó así, escuchó primero el nombre. Oh, Gopal. And then she heard about his qualities. Y así es, después siguió escuchando acerca de sus cualidades. The father did not say anything to her, but he had a photograph of him, and he just, with some other photographs, he just left it on the table in the kitchen without saying anything. Y entonces así el padre no le dijo nada, pero él tenía una foto de este muchacho y puso esa foto encima de la mesa con otras fotos. When no one was around, that girl came in the kitchen and what are these? And she was looking at the and then she picked up one and this must be Gopal.
Y entonces así el padre no le dijo nada, pero ella al ver esas fotos agarró una y dijo, ay, tal vez es este Gopal. So then she took that in her pocket. Y entonces lo agarró y lo guardó en uno de sus bolsillos. Sometimes the father would say, oh, now next week it will be the Gopal will have to take his examinations. Y entonces así el padre le dijo, bueno, ahora a Gopal le toca tomar la próxima semana sus examinaciones. And then she becomes in anxiety. Oh, what will happen? Y ella así entró en ansiedad y dijo, oh, ¿qué es lo que ocurrirá? Then when she heard that he passed the examination and was top of the class, she was very happy. Y entonces después cuando ella escuchó que él había aprobado todos sus exámenes, sus pruebas, ella estaba muy feliz. Oh, after some time she heard, oh, he has a cough and cold and he's staying in bed. Then she was very worried about him. Y así después de algún tiempo, ella también escuchó de que el muchacho estaba con tos, que estaba enfermo, que estaba resfriado y que estaba en cama. Y entonces ella se preocupó, se sintió triste. Oh, I hope my husband will recover soon and be healthy again. Y ella pensaba, espero que mi esposo se recupere pronto y esté de buena salud. So in this way, though she had never met him, but she listened about his name, she saw his form, his qualities, his activities, his pastimes, and she was becoming absorbed more and more and more. Oh, this is my husband Gopal. Y entonces, y aunque ella nunca lo había visto a él, solamente por escuchar su nombre, había visto su forma, escuchó sus cualidades, sus actividades, sus pasatiempos, entonces ella sí se absorbía más y más en él. So, her loving feelings were already coming. Y entonces así sus sentimientos amorosos ya se manifestaban en ella. And on the day of her wedding, when she removed her veil and she saw his face for the first time, she was already in love with him. Y entonces así en el día de su boda, en el día de su matrimonio, cuando ella se removió el velo y lo vio a él por primera vez, ella ya estaba enamorada de él. This is Vedic culture. Esto es la cultura védica. But this is also an analogy for Diksha. Pero esto también muestra que es una analogía para el Diksha. When the disciple takes shelter of the spiritual master, cuando el discípulo toma refugio del maestro espiritual, then the spiritual master gives Gopal mantra and tells the disciple, oh, now you are related with Krishna. Y entonces, though you have not seen him, but you are related with him now. It's all arranged. Y entonces, de la misma forma, cuando el discípulo toma refugio del maestro espiritual y el maestro espiritual le da el Gopal mantra, entonces le está diciendo, oh, toma, esta es tu relación con Krishna, aunque el mismo el discípulo nunca haya visto a Krishna. Está todo ya arreglado, establecido para su relación. The disciple may think, oh, how is Krishna? And then Gurudev engages the disciple in the service of the deity. Y de repente puede ser que el discípulo pregunte, oh, ¿cómo es Krishna? Y entonces ahí el maestro espiritual le hace servir a la deidad de Krishna. Oh, the guru describes the qualities and the pastimes of Krishna to the disciple. And by hearing this, the disciple is becoming more and more emotionally absorbed and more deeply fixed in one sambandha relationship with Krishna. Y entonces así el maestro espiritual también le describe las cualidades de Krishna, los pasatiempos de Krishna, y entonces así el discípulo va teniendo una absorción emocional y también va teniendo una determinación fija en el tipo de relación de sambandha que tiene con Krishna. And gradually, when with a very steady mind, when he is remembering the Diksha mantra, then the disciple sees Divyat Brindaranya Kalpadrumadha Srimat Nagara Singhasanasto Sri Sri Radha Sri Lagovinda Devo Prastalidhi Sevimano Swarami. See Krishna Radha Govinda seated upon a jewel throne in Vrindavan being served by their sakhis.
Y entonces así gradualmente este discípulo con una mente estable va recordando sus Diksha mantras y a través de este verso, Divyat Brindaranya Kalpa Drumada, ¿qué quiere decir? Que está viendo a Radha y Krishna sentados en un trono de joyas y todas sus sakis están sirviéndoles en Brindavan. Radha Govinda. Then the disciple becomes full of anxiety. I want to serve Radha and Krishna. Following in the footsteps of those sakis, how will I approach them? Or then the function of Shiksha Guru comes. Y entonces así el discípulo siente gran ansiedad y dice, oh, cómo yo también quiero servir a Radha y Krishna, como sirven esas sakis, ¿cómo puedo acercarme para prestarle servicio? Y entonces ahí es cuando entra la función de Shiksha Guru. So, how the Shiksha Guru is inspiring the disciples, we'll explain next week. Y entonces, ¿cómo el Shiksha Guru inspira a sus discípulos? Esto lo vamos a ver la próxima semana. Hare Krishna.